a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. La vida es alegre, la vida es nueva, exacto. La vida es la vida, que hay que tomarla, que hay que disfrutarla, hay que saborearla. Y de repente hay un sabor agrio, va a haber un sabor dulce, un salado. Bueno, así es la vida. Y tenemos que estar agradecidos de todos esos sabores, porque me hacen feliz. Y me hacen descubrir cuando tengo un sabor amargo, cuando tengo el dulce, qué rico, reconocer, ¿ya? Y tratar de que ese sabor de la vida que a mí me gusta, dárselo a los demás también. Acuérdense que somos la luz, el Señor quiere, Él es la luz del mundo, pero quiere que yo también sea la luz que ilumina a los demás. Y la sal también, darle sabor a los demás. ¿Y cómo le vas a dar sabor? ¿Cómo le vas a dar luz? Con tu ejemplo. ¿Y qué ejemplo? Si estoy encerrado, hemos estado tan encerrados. Bueno, ese es tu ejemplo. Ese es tu ejemplo. De haber cumplido las leyes, de haber cumplido a pesar de todo, querer salir, cumpliste. Un buen ejemplo. Ahí tienes. Un buen ejemplo de compartir la palabra con los demás. Ahí tienes una forma de hacer, de endulzar, de llevar esa luz. Hoy día, yo creo que mucha gente que tú conoces, que yo conozco, está en tiniebla, está en la oscuridad, no ve nada de luz. Y el Señor quiere que tú le lleves esa lucecita de esperanza. ¿Tú has pasado por eso? Yo he pasado. He pasado por noches oscuras, por momentos de dificultades, de todo tipo. Y tengo que reconocer que siempre por ahí había una lucecita de una persona, de una llamada, de un encuentro que el Señor me ponía para ayudar. Por lo tanto, agradecida de esas personas que tú también empiezas a acordarte un poquito en esta vida. Empieza a acordarte cuántas personas han sido luz en tu vida. Cuántas personas te han dado una sonrisa, un consejo, una llamada de atención que creo que es muy válida. También esa persona que me hizo ver el error que estaba, esa persona que me dijo, eso está malo. Esa verdadera amiga, como hemos visto algunas veces, el verdadero amigo, no es el que te dice, oye, qué bien, sí, y por detrás te pela. Eso no es amistad. La amistad es el que cuando te dice, sí, estás bien, y después te dice, también, estás mal, pero te lo dice a ti, no se lo va a contar al vecino, ni al chisme en la reunión. Eso es lo que necesitamos hoy día. Y pregúntate tú ahora, ¿has sido luz para algunas personas? ¿A cuántas personas tú has ayudado, has levantado, que estaba deprimida? Ya pues, gracias. Eso es la vida. Eso es lo que quiere el Señor. Y mira, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me dan seguridad. Palabra de Dios. Palabra de Dios, el Señor es mi pastor, ese pastor maravilloso, ese pastor que me va a buscar, ese pastor que me tiene paciencia, ese pastor que me guía, que no importa que deja todo y me va a buscar y me trae en sus hombros. Ese es mi pastor. Nada me falta si yo lo tengo a Él, digámosle, nada me falta porque Él me llena. Que me falta comida, que me falta ropa, que me falta trabajo. Él me llena y me ayuda a salir adelante. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Todos los días me renueva.
pero tengo que permitírselo, hermano, hermano querido, tengo que permitirle que él me renueve, porque me respeta, él respeta mi libertad, él quiere levantarme todos los días, quiere fortalecerme todos los días, y si yo no lo dejo, él da vuelta su carita, me guía por sendas del bien, aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré. No voy a temer que las malas lenguas, que aquí, que hoy, que es tan difícil, que hoy que no hagas esto. No, yo no temo, el Señor va conmigo, pero en el camino del bien. Y para terminar, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan seguridad. Los que ya tenemos 15 años, por ahí me acuerdo que hicimos un paseo de la tercera edad y fuimos a un lugar ahí cerca de Chillán. Y era un sendero y a todos nos pasaron un bastón. ¿Ya? ¿Para qué? Para seguridad, para que no tropezáramos. Ese es el bastón de la seguridad que el Señor me da, pero tengo que aceptarlo y tomarlo de su manito. Así que digámosle, tu amor y tu bondad me acompañan todos los días porque tú estás conmigo. Sí, Señor, tú eres mi vara, tú eres mi bastón. Aquí estoy, acompáñame. En las bodas de Cana, María estaba presente y en medio de tanta gente pudo ver la realidad. De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban, y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. En las bodas de Cana María estaba presente y en medio de tanta gente pudo ver la realidad. De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban, y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino, falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino. Cristo la escuchó y aún no siendo su momento, vio en los ojos de su madre esa gran necesidad y no le negó a María el milagro que pedía, y 6 tinajas de agua en vino convirtió. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga, y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida, ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad, y a su hijo rogará como lo hizo aquel día, que se repita el milagro de Caná. Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro, y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá. Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice.
se dice.